Hola, soy Marcelo, argentino. Hace 20 años que vivo en este hermoso país, que es España, y de lo que más he disfrutado en estos años es de la libertad. Es la primera vez que siento en todos estos años amenazada nuevamente mi libertad. Los gobiernos populistas han destrozado mi país. Antes de 1945, que llegara el peronismo, éramos la quinta potencia mundial. Y después de Perón y del populismo, como todo el mundo sabe, hemos quedado en la ruina total. Y todo aquel proceso empezó igual, con estas mismas características del gobierno que hoy tenemos hoy día aquí en España. El papá Estado que había que ayudar a quien supuestamente no podía ganarse su sustento, con el que el delincuente tuviese más derechos que la persona de bien que trabaja. Y bueno, todo se fue transformando con los años hasta tener una decadencia total y ser un país económicamente arruinado. Es por eso que pido encarecidamente que todo el mundo tome conciencia y pido la dimisión de este gobierno y que la gente salga a las calles y se vaya a este gobierno, porque el futuro que le puede augurar a este país tan bonito es similar al que vivió mi país. Y eso realmente no lo podría tolerar. Me pone la piel, me estremece la piel y me pone la piel de gallina al solo pensarlo. Largamos a los presos para que no se agarren coronavirus en la cárcel. Pero mandamos presos a los boludos que se juntan a tomar un café en su casa para que no se agarren coronavirus en su casa. Entendemos lo que está pasando, muchachos. Entendemos lo que está pasando o todavía no entendemos. Que si sos un tipo de bien, vas a ir preso por tomarte un café con un amigo. Que si sos un jubilado que se está rascando las pelotas en su casa, vas a ir preso por defenderte de cinco tipos que te vinieron a cagar a trompadas y a robarte, metiéndose en tu casa. Ahora, si sos un falopero, vas a cobrar un bono más grande del que cobran los médicos y los estudiantes, mucho más grande. Y si sos un preso, vas a ser excarcelado y te van a mandar de vuelta a tu casa cerca de tus víctimas. ¿Entendemos lo que está pasando o somos muy pelotudos? Es una pregunta, ¿eh? Todo iba relativamente bien, vivíamos en paz entre los ciudadanos. Que alguien pensara diferente no era motivo para hacer un scratch ni eliminarlo de las redes sociales y mucho menos dejar de ser amigos. Hasta que en 2004, Zapatero llegó al poder, implantó leyes que abrieron la puerta a volver a las antiguas rencillas de la guerra civil, a los nacionalismos como el de Cataluña y una futura guerra de sexos. Estuvimos años sin darnos cuenta del resultado de esas leyes, con un PP que toleró unas leyes injustas. Nos tuvieron desprotegidos del odio que se estaba gestando en las universidades desde hacía años, donde no se respetaba las normas ni la libertad de expresión. La sociedad avanzaba sin darse cuenta de que habíamos metido una nueva peste en el país. Fue en 2014 cuando vimos la peste por primera vez. Apareció Podemos. Y empezó a cobrarse sus primeras víctimas. Nos dijeron que todo era malo.
se autodenominaron indignados y al resto casta. Inventaron problemas donde no los había. Enfrentaron a padres con hijos, mujeres con hombres y homosexuales con heteros. Resucitaron la guerra civil ya olvidada. Hablaron de cunetas, de buenos y malos, y donde había convivencia llegó el odio. A los que creaban empleo se convirtieron en explotadores y a los orgullosos de España en fascistas. Adoctrinaron a los jóvenes, haciéndoles intolerantes. Enfrentaron lo público con el resto y hablaron de vivienda digna mientras ellos utilizaban hospitales privados y se mudaban a chalets con piscina y jardín de 2.000 metros cuadrados. Pasamos de ser aliados en la Unión Europea de Estados Unidos a serlo de narcodictaduras latinoamericanas. Empezaron a adorar a dictadores abyectos como Chávez o Maduro, junto con el Che o los Castro y el propio Lenin. Mientras nos quitaron el orgullo de la transición y la constitución del 78, porque decían que fue un invento franquista. Y mientras tanto nos dijeron que no sabíamos lo que era la libertad, ni la tolerancia, ni el sexo. Como si no hubiésemos sido jóvenes nunca. Se supone que ellos nos enseñaron todo porque antes no había nada. Hablaron de tolerancia, pero aparecieron las amenazas y los escraches a quien no pensaba como ellos. Convirtieron las redes sociales en una pesadilla en la que es mejor estar callado si no quieres que te destrocen decenas de trolls con nombre de muñecas. Y de repente, apalear a un policía era un orgullo, utilizar la guillotina una costumbre, meter muertos en ceniceros una gracia y colgar jueces libertad de expresión, saltarse las normas una diversión y ocupar viviendas ajenas un derecho constitucional. Desde aquel 2014, todo ha ido a peor. Nos habéis enfrentado y dividido. Tenemos más problemas y nos habéis instalado en el caos. Nos habéis traído la peste social. PSOE, Podemos y la derecha cobarde, podéis iros por donde vinisteis. Por favor, cerrad la puerta.